3, 2, arrancamos día número 26, empezamos y estoy muy feliz de que estés en este nuevo capítulo, de que estés en esta nueva rutina y repite conmigo, la abundancia en salud ya es mía, repite conmigo, los nuevos y las nuevas, no se asuste, sí, vamos a entrenar, pero vamos a empezar con eso, no se asuste, la abundancia en salud ya es mía. La abundancia en dinero ya es mía. La abundancia en buenas relaciones ya es mía. Ok, repite conmigo. La abundancia en salud ya es mía. La abundancia en dinero ya es mía. La abundancia en buenas relaciones ya es mía. La abundancia en sabiduría ya es mía. Ya es mía, repite. Ya es mío, ya es mío, ya es mío, ya es mío. Da por hecho que ya es tuyo. No importa por la situación que estés pasando en estos momentos, de pronto una enfermedad, no sé qué enfermedad estás pasando, de pronto una crisis económica, estás sufriendo por falta de dinero, no importa eso, o de pronto no te sientes con tanta inteligencia, con tanta sabiduría, ojo, nos referimos no a conocimientos técnicos, sino a la capacidad de tomar decisiones acertadas en tu vida. Si sientes que no estás tomando decisiones acertadas, no te preocupes. Si sientes que no tienes buenas relaciones que te edifican, que te ayudan a crecer, que te construyen, no te preocupes, porque ya es tuyo, ya lo vas a tener. Dalo por hecho, porque Dios ha creado un mundo lleno de abundancia y tú haces parte de este mundo, somos hijos de Dios y Dios quiere abundancia para todos nosotros. ¡Listo! Y una manera de empezar a hacerlo es entrenando. Cuando entrenas, hay mayores niveles de energía, mayor salud, mayor sabiduría, más oxigenación al cerebro, mejores decisiones, te vas a ver mejor, te vas a sentir mejor, buenas relaciones y vas a rendir muchísimo más en tus proyectos, en tu trabajo o en tus negocios, lo que sea. Listo, entonces vamos a empezar a trabajar hoy para eso. Listo, así con las manos, siéntelo. Calienta esas manos, calienta, siéntelo. ¡Empezamos! ¡Muy bien! Ahora sí, los que se asustaron y se fueron, que vayan con la bendición de Dios. Empezamos, vamos a trotar. Día número, vamos. Empiezo a trotar, a calentar. Día número 26, sigue calentando. Que aquí, bueno, ya empezamos el capítulo que era, el de entrenamiento. Voy a poner el tiempo acá, 60 segundos. Día número 26, día de enfoque glúteo. Ok, recuerden que estamos en nuestro reto pierna glúteo, lunes, miércoles y viernes. Los miércoles estamos haciendo enfoque glúteos, ok. Ya estamos avanzando bastante en este reto. ¿Qué hace que empezamos? Sigue trotando. Estás calentando, sigue trotando. Calienta. ¿Qué hace que empezamos? ¿Qué hace que hicimos el reto abdomen playero? Si no sabes... o no has hecho mi reto abdomen playero, en mi canal en YouTube, Adrián Medellín, tenemos un reto de 4 semanas para mejorar el abdomen y después empezamos con el reto pierna glúteo. ¿Qué hace que empezamos y ya vamos por el día número 26? Inicialmente queríamos hacer una cantidad de tiempo, se nos pasó supremamente rápido, por eso estamos haciendo más rutinitas. Sigue trotando, acelera, más rápido, 20 segundos se los voy a contar. Vamos, rápido. Aguanta. Estamos calentando. Necesitamos aumentar temperatura. 5, 4, 3, 2, 1. Descansa. Súper bien. Excelente. Bueno, descansa, respira. Hay personas que no les gusta la parte del calentamiento, pero las personas que no les gusta la parte del calentamiento no saben que se están exponiendo a una lesión articular, de ligamentos, de tendones, de tejido muscular, a nivel de neural, a nivel de nuestro sistema nervioso también se puede haber afectado cuando no tenemos una buena predisposición de nuestro cuerpo, tanto mental como física, para el entrenamiento. Ok, listo. Ahora vamos a como si estuviéramos saltando la cuerda. Vamos. Mueve los bracitos como si estuvieras saltando cuerda. Vamos. Sí. Sigue, 60 segundos también. Voy a poner el tiempo. Mientras les voy a decir, sigue ahí, sigue calentando, sigue saltando la cuerda. Mientras les digo algo.
Ustedes saben que estamos en un canal, bueno, yo siempre le he dicho, esto no es un canal de entrenamiento, que sí entrenamos, pero esto es sobre todo un canal donde te subimos la energía, donde te subimos la autoestima, donde te recordamos que eres una mujer muy bonita, que eres una mujer hermosa, que eres una mujer valiosa, que eres una mujer valiente, inteligente, que eres una mujer que te mereces, escúchame, te mereces, sigue ahí saltando la cuerda, te mereces todo lo mejor de este mundo y Dios te mandó a este mundo a que tuvieras lo mejor. Acá te recordamos eso y esto es un canal de eso, que utilizamos el entrenamiento como herramienta para entregarte el mensaje. Sí, que entrenamos para mejorar nuestra parte estética, sí, por supuesto. Pero recuerden, estamos en un canal donde nos enfocamos en eso, en la mejora de la composición corporal o en el entrenamiento fitness. 5, 4, 3, 2, 1. Descanso. 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ahora vas a hacer esto. Vas a tocar los tobillos. Ok. Seguimos calentando. Empieza en 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Arranca. A ver qué se me hizo. Listo. Bueno. ¿Qué les está diciendo? Bueno, entonces, todas las disciplinas tienen un método, tienen una corriente, tienen una forma de hacerse. En uno de los capítulos anteriores, alguien me decía o escribía en los comentarios, Adrián, me gustan mucho tus videos, me gustan mucho tus rutinas, pero haz ejercicios diferentes porque casi siempre hacemos lo mismo. A ver. Si vas a entrenar ciclismo, ¿Qué vas a hacer todos los días? Si vos vas a entrenar ciclismo, ¿qué haces todos los días? Montar en bicicleta. La única diferencia es que unos días, y dependiendo también, porque está el de ciclomontañismo, está el de ruta, está el de fondo, está 5, 4, 3, 2, 1. Listo, descansa, ya vamos a empezar. Para los desesperados ahí, ya dejan, empecemos pues. Entonces, si tú vas a entrenar ciclismo, ¿qué vas a hacer? Todos los días una bendita bicicleta. Entonces, si vas a entrenar, natación, todos los días metido en una piscina. Si vas a entrenar ballet, todos los días allá en la sala, en el aula de ballet, haciendo los movimientos, estiramientos, haciendo esas acrobacias que hacen allá. Yo, lo que quiero entender es que hay gente que me dice, Adrián, y me decía esta persona, pues en los comentarios, Adrián, haz ejercicios diferentes porque casi siempre hacemos lo mismo. A ver, si tú te vas a ver a una persona de halterofilia, vea, sigue trotando, 20 segunditos más, que esto es importante, 20 segunditos más, vamos a empezar a trabajar glúteo hoy. Si tú eres una persona de halterofilia que va a competir a los olímpicos, todos los benditos días, todos los berracos días, hace el mismo ejercicio. Sentadilla, peso muerto, está, no sé cómo se llama este ejercicio. Todos los días hace el bendito ejercicio. Press banca, plano, todos los días hace el mismo ejercicio. Porque las disciplinas sí se pueden hacer variaciones. En tiempo, en intensidad, en repeticiones, en cargas, en métodos, pero son prácticamente los mismos ejercicios. Y aquí estamos haciendo ejercicios para la composición corporal, por eso casi siempre vamos a repetir los mismos ejercicios, que vamos a variar en tiempo, en repetición, en cargas, en métodos, pero estamos trabajando composición corporal. ¿Listo? Bueno, solamente les quería decir eso. Lo que pasa es que muchas personas se confunden porque a veces ven ciertos, sigue trotando, ya vamos a empezar, tranquilas, calienta bien, calienta. Muchas de ustedes ni han hecho el calentamiento bien. A veces se confunden porque ven videos en Instagram haciendo, como yo les he dicho, ejercicios, paren más acrobacias de circo, con todo el respeto, no es que esté mal, pero no están orientados hacia la composición corporal, y muchos creen y muchas creen que esa persona tuvo su cuerpo con esos ejercicios, y no es así, sino que son creadores de contenido y hacen eso. Listo, primer ejercicio, colchoneta. Ahora sí, más de una y desesperada, Adrián, empieza pues. Colchoneta, vamos a trabajar un ejercicio, vamos a hacer un ejercicio de cadera. Yo sí, para esta vuelta, me pongo en esta posición. A esta cosa, hombre, por Dios. Listo, me pongo en esta posición, ya lo hemos hecho. Y elevo.
Cuando elevo, trajo esa parte de la banda iliotibial, trajo glúteo medio, que me ayuda a formar caderas. Cuando subo también, mira que estoy empujando desde acá. Me puedo poner una banda elástica en esta parte, para las que tengan bandas elásticas, acá la, el ejercicio para utilizarlas. Y también al subir, pues estoy activando acá esta parte del glúteo. Vamos a hacer 10 y 10 y empezamos en 3, 2, 1, vamos. 1, vamos. 2, muy bien. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio, yo me volteo. Esto, momento. Espérenme. Cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente ejercicio que me guste a mí para mejorar glúteos y cadera. Este descansa ahí unos segunditos, descansemos. Esa es otra cosa que la gente... esta vuelta, listo, sigo. 1, 2, vamos, 3, 4, 5, 6, 7, se siente, 8, 9, 10. Tercio me gusta bastante, es exigente. Cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, descanso. Vea, otra cosa que lo quiero decir ahorita. Muchas personas piensan que el ejercicio sea hacer ejercicio tras ejercicio tras ejercicio sin descanso, porque están acostumbradas mucho a los aeróbicos, a las actividades cardiovasculares, y esto no es una actividad cardiovascular, esto no es aeróbico, es composición corporal. Listo, por eso los descansos se tienen que hacer. Así tú sientas que no lo necesitas, es bueno hacer la pausa para que después puedas reclutar bien y de manera muy consciente el tejido muscular. Listo, no estamos haciendo aquí aeróbicos. Bueno, sigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos, sigo, 8, 9, 10, me salté un número ahí, no, sigo, cambio de lado, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Excelente! ¡Muy bien! Lo estás haciendo súper bien. Excelente descanso, se siente. Mañana vamos a amanecer adoloridos porque hacía días que no hacíamos este ejercicio. Bueno, la última en 3, 2, 1, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sigo. 8, 9, 10. Cambio de lado. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos. 6, 7, 8, 9. ¡Ah! 10. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Excelente! Cambio. Cambiamos de ejercicio. Primer ejercicio, ¿cómo te fue? Excelente, lo estás haciendo súper bien. Adrián, no fui capaz. Estoy empezando, no te preocupes. En la medida en que vayamos avanzando, pues iremos mejorando la ejecución de los ejercicios. Listo, cambiamos. Elevación de cadera a una pierna. Así. Listo, a una pierna. Vamos a hacer 12 y 12 por cada lado. Empezamos en 3, 2, 1. Vamos. 1, 2, todo el pie está apoyado, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 más, 11, 12, cambio, vamos,
Una, dos, uy, se siente como venimos del anterior ejercicio. Tres, vamos. Cuatro, cinco, seis, vamos. Siete, ocho, nueve, diez, descanso. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muchas mujeres son desesperadas. Adrián, llevo un mes entrenando, y no veo resultados. O los veo muy poquitos. Vuelvo. 3, 2, 1, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien, cambio de lado. Cambio de nalguita, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Descanso. Entonces me dicen, Adrián, llevo tanto tiempo entrenando. A ver, a ver. Uno, todos los cuerpos son diferentes y no evolucionamos a la misma velocidad. ¿Ok? Segundo, no te compares. Adrián, es que mira tal foto y me mandan las fotos. Miran esa modelo, miran esta vieja, miran yo no sé qué, a esa muchacha. Vuelvo. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos. 8, 9, 10, 11, 12. Descanso. Y se comparan con personas que llevan 5, 10, 15 años entrenando. A ver, no hay punto de comparación. Después me dicen, Adrián, no estoy mejorando. Y uno, a ver, no siguen las recomendaciones de una buena ingesta de proteína, priorizando las proteínas provenientes de los alimentos. ¿Ok? Va uno a ver, sigo. Última. Vamos a hacer dos más. Una, vamos. Dos, tres, cuatro, vamos. Cinco, vamos. Seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Vamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, vamos. Seis, siete, ocho, nueve, diez, once. ¡Oh! Descanso. Vamos a hacer una más, pero descanso. Va uno a ver. No hacen el calentamiento cuando yo les digo caliente. Va uno a ver. Sobreentrenan el músculo. Es decir, que si quiero mejorar glúteo, lo entrenan todos los días. Eso no, hablando de fitness y de composición corporal, no es que no está tan bien hacerlo, porque recuerda que el tejido muscular necesita tiempo de recuperación. Vuelvo, última. Una, dos. Entonces, si yo entreno todos los días el mismo músculo, ¿a qué horas va a recuperarse? ¿A qué horas, junto a esa buena alimentación, va a crecer? No le estás dando el espacio. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien. Excelente. Ay, ay, ay. Excelente, arriba. Muy bien. Excelente. Muy bien. Segundo ejercicio coronado, terminado. Estás haciendo excelente. Te felicito, en serio, te felicito. Te felicito, te felicito, te felicito. Mientras muchas personas, incluso dentro de tu casa, te critican por entrenar, yo no entiendo eso. ¿Cómo es posible que haya personas que te critiquen por querer ser mejor, por querer tener más salud? Pero mientras esas personas te critican, yo te felicito por estar entrenando. Ok, bueno, entonces, ahorita,
Eso era un paréntesis. Ahorita le estaba diciendo, por favor, seamos más conscientes. Listo, mejorar nuestro cuerpo requiere tiempo, así que a los 15 días, a las 3 semanas, al mes, no me estés diciendo, Adrián, no veo resultados. Adrián, antes cuando no estabas entrenando, veías resultados. No, por eso es que empezaste a hacer esas rutinas. Entonces, si antes no veías nada, ¿por qué pretendes volver y, Adrián, voy a tirar la toalla, voy a renunciar? Vas a volver a donde no veías resultados. Acá sabes que los vas a tener, sí o sí. No al otro día, no en 24 horas, pero si sigues entrenando, si sigues trabajando, los vas a tener. Cambio, ahora vamos a hacer esto. Ta, ta, ta. Igual, vamos a impactar glúteo medio. Hacia el lado, hacemos una elevación lateral. Listo, medio, no estoy tan recto, medio una inclinación y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cambio de lado, vamos, una, dos, la pierna que queda en el piso, el pie que queda en el piso totalmente apoyado, tres, cuatro, cinco, seis, siete, aquí bandas elásticas también a la altura de la rodilla, por encima de las rodillas. 8, 9, 10. Cambio, cambio. 1, vamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio, vamos. 1, vamos. 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. Vamos. Ahí las que tienen las bandas elásticas están sufriendo. Muy bien. Muy bien, Adrián. Descansemos. No dice que había que descansar. Vamos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seguimos. Última, última, última. Pues nos faltan dos por la una y una por cada lado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1. 2, 3 bien hechas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, descansa, ahora sí, descansa. Descansa, baby, descansa, baby, descansa, baby. Adrián, yo ya tengo glúteos, buen tamaño de glúteos, buen tamaño de caderas. ¿Puedo hacer estos ejercicios? Por supuesto que los puedes hacer. Recuerda que no es solamente tener un buen tamaño. No es solamente tener un buen tamaño, sino una buena forma. Porque hay glúteos que son grandes, caderas grandes, pero no son bonitas, no son agradables estéticamente o no son agradables a la vista. ¿Listo? Entonces, que sean buen tamaño, no necesariamente muy grandes, todos los cuerpos son diferentes, pero que tengas un buen tamaño en proporción a tu cuerpo y que adicional tengan una buena forma, eso es lo que tenemos que buscar. ¿Listo? Estamos hablando de estética y de composición corporal. Bueno, ahora cambio. En la misma posición y ahora hago esto. Ojo pues, ahorita lo estamos haciendo lateral. Ya lo vamos a hacer así, como si fuéramos atrás, pero no totalmente hacia atrás, sino ligeramente diagonal. ¿Sí se dice diagonal? Sí, en ese sentido, sí, ok. Diagonal. No atrás. Pues, la idea, la primera idea es como si fuera hacia atrás, pero no es totalmente atrás, sino ligeramente hacia el diagonal. ¿Listo? Porque recuerden, ay, se me está yendo el suelo a los ojos, recuerden que las fibras, si tú ves el músculo, pues le arrancamos el pedazo de piel y lo ves, son como así, las fibras musculares están en esta disposición, no están así rectas, sino así. ¿Listo? Entonces, hay que traer en disposición de esas fibras. Empezamos en 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4,
5, Adrián, estoy en el gimnasio, ¿cómo hago esto? Con polea. Adrián, tengo tobilleras con pesitas, póntelas en este ejercicio. 5, vamos. 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descanso. Hace 2 días, me fui para, hay un lugar aquí en Antioquia, bueno, para los que no lo saben, yo vivo en Medellín, Antioquia, yo siempre digo Medellín, Antioquia, estamos en Colombia, y bueno, iba a hablar acerca de los acentos, que la gente en otros países piensan que todos los colombianos hablamos así. Seguimos, ya les explico, no, pero no voy a hablar de eso hoy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora, nuevamente, seguimos. En esta vamos a hacer la seguida. Vamos. 1, 2, 3. Bien, bien ejecutado, conscientes. ¿Cuántas? Ya me perdí en la cuenta. Termina. 10, cambio. Imagino que ya terminaron ahí ese lado. Cambio el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descanso ahí, sí. Hace como 2 días me fui para... Hay un lugar muy bonito y súper recomendado aquí en Antioquia, como a 1 hora y 40 de acá de Medellín. Se llama Guatapé. Yo sé que muchas de ustedes, los que vienen aquí en Antioquia o los que vienen en Colombia, algunos ya lo conocen o lo han escuchado. Pero hay gente que me pregunta, Adrián, cuando yo vaya a Colombia o Antioquia, ¿qué lugares me recomiendas? Guatapé, supremamente hermoso. Vamos, 1, 2, ojo con la ejecución, miren, llevo y pa, contraigo, no exagero, no, hasta acá siento la contracción, allí me lleva la contracción, ahí, 3, 4, 5, 6, 7, vamos, 8, 9, 10, es un pueblo hermoso, adicional, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. Vamos. 1. Aquí bandas elásticas. Encima de las rodillas, por encima de las rodillas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descanso. Entonces, bueno, es un lugar hermoso. Hay una represa artificial como de 2.200 hectáreas. Creo que es esa cantidad, ¿no? Sí, 2.200 hectáreas y una represa artificial. Tiene islas con cabañitas, casas de verano. Hay una piedra que se llama la Piedra del Peñol. Las que me siguen en Instagram, yo sé que sí mantienen encantadas que les muestre los lugares aquí en Antioquia, en Colombia. Seguimos, me pongo en esa posición. Ustedes vienen a entrenar, entonces de pronto hay gente que dice, no, Adrián, ¿para qué nos mostras eso si venimos eso a entrenar? Pero si quieren, me dejan en los comentarios y yo publico el video. Pues, tengo que organizarlo y publicarlo. Ojo pues, llego, patada, miren. Llego hasta acá y llego y... Patada con el talón. Listo. 10 y 10. Ojo, sin exagerar. No por allá arriba, no. Ta, hasta donde sienta la contracción. Empezamos en 3, 2, 1. Vamos. 1, 2, 3. Vamos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. 1. Cambio. 2. 3. Vamos. 4. 5. Vamos.
6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1. Muy bien. 2. Muy bien. 3. Vamos pues, vamos pues, vamos pues. 4. 5. Vamos pues. 6. 7. 8. 9. 10. Cambio. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Cambio. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Cambio. 1. Muy bien. 2. 3. 4. 5. Vamos. 6. 7. 8, 9, 10, última, vamos. 1, 2, muy bien. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ay, ay, ay. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo, descanso. Ah, ¿qué les dije ahorita también? Bueno, voy a hablar de ese en ese capítulo, que muchas creen que en Colombia la gente me dice, me escribe mucho, 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 mucho. Y sobre todo me dice, Adrián, me encanta el acento de los colombianos. Y yo quedo como un poquito confundido. El acento de los colombianos. Sí, en Colombia hay 32 estados. Acá en Colombia le llaman departamentos. Hay 32 estados. Y cada estado, casi todos, yo creo que en Colombia hay más de, no sé, 20, 25 acentos diferentes. Entonces me gusta el acento de los colombianos. Pero ¿cuál acento? Si hay como 25, y cada acento tiene sus variaciones. Ok, entonces, para que, hoy no voy a hablar bien de eso, pero para que sepan. Bueno, me paro, arriba. Vamos a hacer el último ejercicio. ¿Cuántos ejercicios llevamos? Como 4 o 5. 4. Entonces, vamos a hacer esto. Desplante con flexión. Ya lo hemos hecho acá también. Listo. Ojo, recuerden. Bueno, les muestro primero. Atrás. Subo. Recuerden que la clave de este ejercicio es que cuando yo hago el movimiento, por ejemplo, voy atrás, la pierna que queda apoyada adelante baja controlado con el glúteo. Y cuando empujo, empujo desde atrás, contraigo este glúteo, pero acá con el talón también paso el impulso desde acá hasta acá. Llego y pa. Y cuando subo, pues llego y acabo de contraer. Listo, conciencia. Yo sé que a veces si estamos empezando es un poquito complicado, pero en la medida que vayas avanzando, lo vas a ir haciendo muy bien. Listo, empezamos en 5, 4, 3, 2, 1, ya. 1, muy bien. 2, muy bien. 3, 4, muy bien. 5, vamos. 6, muy bien, vamos. Vamos pues. 7, 8, vamos. Equilibrio. 9, me puedo apoyar en algo. 10, cambio de lado. Vamos. 1. 2, 3, vamos, 4, muy bien, 5, muy bien, 6, muy bien, 7, muy bien, 8, muy bien, 9, muy bien, 10, descanso, descanso. Importante, importante. Ya hemos avanzado bastantes días en nuestro reto pierna glúteo. Recomendación. Clave principal, alimentación. Esa sí nunca va a cambiar. Buen eje de proteína, priorizando las proteínas provenientes de los alimentos. Pero la otra recomendación es, vamos a hacer primero esta serie. Vamos.
Una. Muy bien. Dos. Muy bien. Tres. Muy bien. Cuatro. Muy bien. Cinco. Muy bien. Seis. Muy bien. Siete. Muy bien. Ocho. Muy bien. Nueve. Última. Diez. Cambio de lado. Una. Muy bien. Dos. Muy bien. Tres. Muy bien. Cuatro. Me puedo sostener de algo para mantener el equilibrio. Cinco. Seis. Muy bien. Siete. Muy bien. Ocho. Nueve. Y diez. Descanso. ¿Qué les iba a decir? Importante. Ya en este punto es muy bueno que vayas agregando cargas. Listo. Yo acá, bueno, ya se les pongo los ejemplos con las mancuernitas que yo tengo, pero yo siempre les digo, tarros con arena, una mochila, maleta, bolsa, morral, lleno de libros, lleno de cositas de mercado, las bolsitas de arroz, ¿qué vale? Panela, papas, no sé si en otros países saben qué es panela. Bueno, las meten ahí en el bolso y eso le genera peso. Importante, ¿para qué? Para que ese peso nos ayude a generar un mayor estímulo sobre el tejido muscular. Seguimos. Una. Vamos. Dos. Vamos. Tres. Vamos. Cuatro. Cinco. Vamos. Seis. Sigo. Siete. Sí puedo. Ocho. Vamos bien. Nueve. 10. Cambio de lado. Cambio de lado. Cambio de no helado. Sigue, 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 sigue. Sigue, sigue. No, no, no. No piensen en helado ahorita. Fin de semana. Se comen un heladito chiquito. Sigue, 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 sigue. Ya me perdí en la cuenta. Espera que termine. Bueno, vamos, vamos, vamos. Si puedes. Te habían dicho. Escúchame esto. Si puedes mirarme mientras el ejercicio, bien. Te habían dicho. Y así entrenando, te ves más bonita. Te lo habían dicho, entrenando te ves más bonita. Así que hay que seguir entrenando, haciendo las rutinas diarias. Medellín, que siempre te consiente, te dice cosas para que te sientas mejor. Y no solamente por decírtelo, descansa ahí. Vamos para la última serie. No solamente es por decírtelo, es porque en realidad es así. Es porque en realidad eres muy valiosa. Es porque en realidad vales muchísimo. ¿Ok? Última. Vuelvo. Una. Dos. Muy bien. Tres. Vamos pues. Cuatro. Vamos, vamos, vamos. Ok, cinco. Súper bien. Seis. Excelente. Siete, vamos. Maravilloso. Ocho. Nueve. Siento que me salté un número ahí. Voy a hacer la última. Cambio. Una, dos, vamos, tres, vamos, cuatro, vamos, cinco, vamos, seis, vamos, siete, muy bien, ocho, nueve, diez, excelente. Este ejercicio, para las que ya estén más avanzaditas, lo podemos hacer desde un step, desde una escala, desde un murito, desde una silla que no sea tan alta, para que, ejemplo, aquí tengo el step. Si saben qué es el step, pues sabes qué es un step. Las que no sepan, es como un escaloncito plástico. Desde ahí uno queda más alto, es decir, cuando yo bajo, voy a bajar muchísimo más, voy a extender más ese tejido, voy a estirarlo más. Y obviamente, como va a ser más largo el recorrido, pues mayor grado de dificultad. Ese ejercicio lo pueden hacer desde ahí, si lo tienen, o inventes en una escalita. Listo, colchoneta. Pierna derecha sobre la izquierda. Mano derecha a la derecha. Y cuento 10, 9, 8,
Estiro toda esta zona. Una de las causas por las que no te crecen los glúteos es que les falta flexibilidad. Listo, cambio. Pierna izquierda sobre la derecha. Mano izquierda a la izquierda. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Listo, cambio. Cambio, baby. Rodilla al pecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. Rodilla al pecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. Rodillo. 1, 2, 3, 4, 5. Recuerden agregar peso a sus rutinas. Ya en este punto. 8, 9, 10. Cambio. Miren lo que va a hacer. Cruzo la pierna. Cruzo. Estiro. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cambio. Cruzo la pierna. Miren que estoy estirando toda esta zona. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ponte de pie despacio. Despacio para que no te marees. Ok. Ok, ok, ok. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Bien, recuerda que eres la reina de la casa. Eres la reina de la casa. Eres la reina de la casa. Terminas esta rutina. Si vives con alguien en tu casa, va, hagan esto. Mínimo 2 a 3 veces por semana. Cuando estén reunidos en la sala, en el comedor, no sé, trata de que estén como todos reunidos y es con varias personas. Te vas a parar al frente, te vas a parar. ¡Ey! Llamas la atención. Perdón. Está como rara esa tos, ¿sí o qué? Llama la atención. Ya vas a decir, ¡ey, ey, ey! Yo soy la reina de la casa. Yo soy la reina de esta casa. Yo soy la reina de la casa. Y se los vas a decir. Pero con una vehemencia que ellos se van a, seguramente se van a reír. Seguramente, hey, ¿de qué estás hablando? Yo soy la reina de esta casa. La reina de la casa. Se los vas a decir. Listo. Al principio solamente tú vas a decir eso. Soy la reina de la casa. Pero de tanto repetirlo, después ellos van a decir, no, es que está la reina en la casa. Listo. Adrián, yo vivo sola. Te paras frente al espejo por la mañana, por la noche o a mediodía. Trata de hacerlo muy seguido porque tienes más privacidad. Todos los días te paras frente al espejo y te miras y dices, yo soy la reina en la casa. Soy la reina en la casa. ¿Listo? Ok, quedamos con ese trato. En los comentarios vas a poner, yo soy la reina en la casa. Yo soy la reina de la casa. Muchas de ustedes me dicen, ya vamos a terminar. Muchas de ustedes me dicen, Adrián, no la reina de la casa, la reina del mundo. También, también. Pero como ese es tu espacio, trata de ser la reina en tu espacio. Listo. Te vas a poner en los comentarios, yo soy la reina de la casa. Y si eres un hombre, yo soy el rey de la casa. ¿Ok? Posición de poder y agradecimiento. Vamos. Gracias, gracias Padre Celestial. Porque hemos podido culminar otro día de rutina, otro día de entrenamiento, otro día de salud, otro día de mejorar nuestra composición corporal, otro día de dar un paso más hacia la mejora de nuestra salud mental y nuestra salud emocional. Sabemos que en situaciones pasamos, en algunas situaciones que se presentan en nuestras vidas, pasamos por hostilidad, por tristeza, por oscuridad, pero sabemos que con tu guía, con tu sabiduría, con tu mano y con tu espíritu, saldremos adelante de esta situación complicada y te agradecemos todas las cosas buenas porque son más las cosas buenas que malas que pasan en nuestra vida. Gracias y que Adrián Medellín siga estando en nuestras vidas. Amén. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue en esta rutina? Muy bien, te fue muy, 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 muy bien. Bueno, entonces ahora sígueme en Instagram. Sígueme en, bueno, siempre les digo esto. Mándeme y lo voy a hacer. Las personas que me escriben saben, quieres recibir un saludito mío y lo voy a mandar en nota de voz. No te voy a escribir para que sepas que soy yo el que te estoy
respondiendo, ¿ok? Instagram, se van para Instagram, Adrián Medellín, Adrián con Y. Tengo la misma foto de perfil que acá en YouTube. Te vas para Instagram, un mensaje privado, un mensaje interno, y me dices: Adrián, yo vi el video donde estabas rojo pasión. Y de allá dijiste que si yo te mandaba un mensajito, tú me mandabas una nota de voz con un saludito. Por allá espero los mensajes y les voy a responder. Listo. Por favor, a veces me demoro un poquito por la cantidad de mensajes que me llegan, pero siempre, siempre respondo. Listo, siempre trato de responder. Sígueme en Instagram, YouTube, TikTok, Kwai o Kawai, como le digas. Odyssey, mi canal en Odyssey. Sobre todo las personas que se estén empezando a meter en temas de criptos y todo eso. Odyssey, te va minando. Adrián Medellín. Ok, sígame por allá. Déjame tu mensajito. Ya les dije que van a decir: yo soy la reina de la casa. Yo soy, decime un nombre de mujer. Natalia. Yo soy Natalia y yo soy la reina de la casa. Otro nombre. Carmen. Yo soy Carmen. Soy la reina de la casa. En los comentarios déjame un like. Si no te gustó el video, un dislike también. Yo me asusto cuando no dislike, cuando va muy poquitos. ¿Y dónde están los que no les gustó? Y comparte, supremamente importante que compartas esta rutina con más personas para que también se puedan beneficiar del contenido que estamos haciendo acá. Recuerda que te quiero mucho y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao! ¡Ah! último. Déjenme en los comentarios si quieren que les monte el video que hice de esas capaitas que me pegué a Guatapé. Chao.